As Leo Messi steps up, Messi! Another masterpiece from the maestro of football. Leo Messi against a man that he would have faced many, many times. La cancha para el lado donde estaba Leo, y en ese momento veo que Leo toma la pelota, lo pone en el ángulo izquierdo del área mirando el arco de frente y le pega, y la pelota se le va a la izquierda y arriba 3 metros para cada lado. Entonces Leo se gira y con gesto, un gesto de fastidio, de claro fastidio, de bronca, se da vuelta así como parece para el vestuario y dice, nah, lo abraza. No vas a decir que vos, que vas camino a ser uno de los mejores de la historia del fútbol, que vas a ir al vestuario con esa porquería. Y escucho que la voz de Diego: Leito, Leito, vení, 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 papi, vení, vení. Y entonces nos vamos acercando. No, vení, papá, vení. Se lo lleva y van hablando entre ellos y el mundo pareció detenerse. Pone la pelota en el mismo lugar y en un modo muy paternal, así, resume en pocas palabras, le dice: chame, papi, cuando vos le entras a la pelota, no le saqué el pie tan rápido, porque si no ella no sabe lo que vos querés. Hay que tratarla de cualquier manera, uno tiene que darle a entender lo que uno quiere porque ella va a entender. Pick your poison, it's Messi! And it's Messi! Oh! It's Messi again with more power on this side! Messi goes for it! Messi! Aid the fade. It's Messi! And it is Messi! It's Messi! It's magnificent! Messi! Oh! Messi! Oh! It is Messi! It is Messi! It is Messi toward the near post! Messi's there! Leo Messi! Yes! It is, it's Messi, he's going for goal! Messi over the wall. Oh! Well, they can take this one. Oh! Leo! Up these steps. Drives it, anything here. Messi drives it through the wall. Steps Leo Messi. Oh, up steps Leo Messi. Line laid down by the referee. That's Paulo Lopez, that's for sure. Messi. Please, this time. It's Messi over the top. It's the same boat. Oh. Papi, cuando vos le entras a la pelota, no le saqué el pie tan rápido, porque si no ella no sabe lo que vos querés. Hay que tratarla de cualquier manera, uno tiene que darle a entender lo que uno quiere porque ella va a entender.